Yo quiero mi nieto. Tengo mucho dolor interno. Uno dice que tiene el cargo de conciencia, que no puede vivir. Mi papá. ¿Qué le dirían a él? Mi papá. Ya está, que se quede tranquilo, ya está, él no es el culpable. Se lo dije mil veces. Y él no tiene nada que ver acá, él actuó como cualquier persona, de bien. Y nada más que, bueno, tiene una mochila muy grande y que la va a llevar hasta el último día de su vida, que no tiene que ser así. Fernando, que se la saque. Siempre va a estar presente mi hijo, siempre, en mi corazón de todo, siempre. Se va a tener siempre. El día de hoy ya con esta sentencia en relación a los días pasados. Tratar de tener un poco de paz, esto, un poquito nada más. Y que mi hijo descanse en paz, solo eso deseo. Que no se lo nombre más. Porque lo odiaba encima, odiaba las fotos, odiaba todo y debe estar re enojado con todo esto, pero nosotros necesitábamos buscar justicia. Y acá se hizo la justicia. Se hizo justicia. Espero que se siga haciendo justicia así. Que haya beneficio para todos. Están afectados como estamos nosotros. Realmente estoy conforme con lo que pasó. Por fin se hizo justicia en algo y espero que ahora se dicte una ley para todo aquel que mate. No importa la edad, porque el que mata no tiene que tener edad. No tiene familia, no tuvo familia, no sé, pero no importa. Tienen que ser castigados. ¿Cómo se debe? No importa los años. ¿Se siente aliviado el día de hoy? Me siento un poco más aliviado, por lo menos mi nieto va a descansar en paz. Enrique, ¿notó algún tipo de arrepentimiento de parte de los acusados? No. No creo que esta gente tenga arrepentimiento. Es parte de su vida. Así nacieron y así se van a morir. Pero recién su hijo decía que ya no tiene que más echarse la culpa. Yo sé que es difícil, pero es difícil. Nadie me llamó. Yo fui porque accedí a ese pedido de auxilio sin pensar que llevaba a mi nieto al lado. Realmente es tremendo lo que yo siento adentro. No lo puedo decir en palabras. Perdónenme. Hoy un poco más tranquilo, Enrique. Siente que se hizo algo de justicia. Sí, por lo menos estos jueces demostraron que tuvieron que hacer lo que debían hacer y lo han hecho. Eso es importante. Ahora espero que los legisladores dictaminen una ley para todo el que mata, no importa la edad. Pero se tiene que poner un poco de orden. No puede ser que los menores salgan a la calle a matar y uno está dispuesto a todo eso. Y los derechos humanos son para los delincuentes, no son para nosotros. Realmente fue un momento que no pensé que iba a pasar nunca. Perdónenme, estoy muy nervioso. Gracias.